Muy bien, vamos atendiendo la lista, por favor. Permítame un segundo. Ok. Abigail. Romina. Presente. Mario. Presente. Naomi. Presente. Karina. Presente. Ángel, Fabricio, Presente. Iván, Regina, Presente. Leonel, Presente. Víctor Hugo, Carla, Presente. Darren. Presente. Sofía, Presente. Yuridia, Luz, Marisa, Esteban, Marisol, Noemí, Presente. Frida, Presente. Luis. Presente. Braulio. Karina. Yarel. Presente. Yarel. Presente. Belén. Presente. Milagro. Presente. Jorge. Arlín. Presente. Carla, Presente, maestro. Suriel, Presidente, maestro. ¿alguien que haya hecho falta antes de que cierre la lista? ¿Alguien más? Yuridia. Muy bien. Permítanme un segundo. Muy bien, nomás mandando un reporte. Ok, muchachos. Me llevo igual un reporte en la mañana del maestro Josué Backup. ¿Qué clase les da ese maestro? Relaciones humanas efectivas. Ok, porque me dice que no participan, que Humanas. están un poco apáticos, que nada más no siente que estén ahí ustedes participando. ¿Les pasa algo con el maestro? ¿Algún problemilla? ¿Algo que me quieran contar? ¿Todo bien?
Simplemente, pues, no han participado en común todos porque nada más no quieran. Yo sé que es difícil, no sé qué horas les toque clase, muchachos, pero pues traten ustedes de participar, ¿no? Si, por ejemplo, es por algún repaso o algo así, pues igual como conmigo, ¿no? Tienen sus notas a la mano, revisen sus capturas. Si el maestro les cuenta la participación para calificación, pues con más razón, ¿no? Me sorprende que me haya pasado el reporte. Sí veo que en algunos casos sí merma su participación. Lo veo igual en mi clase, lo veo igual en el nivel de asistencias. Hay gente que casi desde el primer corte no ha venido o viene de manera muy intermitente. Lo peor de esas personas es que ni siquiera hay un reporte de por medio. O sea, puedo intuir que tal vez no vienen porque simplemente no quieren. No sé si sea en mi materia, no sé si sea en las demás, pero pues nada más recordarles que todo eso pues repercute en sus calificaciones, ¿ok? Ustedes saben del esfuerzo que hacen sus papás para con su colegiatura y pues yo creo que ellos esperan que ustedes tengan un buen desempeño y pues hasta cierto punto confían en ustedes. Yo sé que la mayoría son responsables, me doy cuenta porque lo veo en su desempeño, en sus calificaciones, en sus tareas. Entonces obviamente no es para todos, pero pues sí hay personas que a veces dejan mucho que desear, ¿ok? Entonces, pues tratemos de evitar eso, ¿ok? No están todavía a tiempo de reprobar, digo, yo creo que todavía estamos a muy buen tiempo de recuperar muchas cosas. Sé que no a todos les va a llegar este mensaje porque pues no todos están aquí, pero pues traten de participar y de estar al pendiente. Digo, es muy poco el tiempo, imagínense, iniciamos en septiembre y vamos a acabar en diciembre. Ni siquiera es un semestre completo, a lo mucho son 4 meses o ni siquiera 4 meses porque hay días inhábiles y fines de semana. Entonces, con más razón, es simplemente estar aquí, en diciembre ya terminamos. Entonces no es mucho lo que se les pide y pues yo creo que tampoco es mucho lo que ustedes tienen que hacer, desde mi punto de vista, ¿ok? Entonces ya estamos prácticamente en noviembre y de ahí en diciembre ya debemos terminar. Entonces no se esperen a que sea el final para rogar por calificación o ver qué se puede hacer o que vayan sus papás a hablar y salvar su calificación. Es su responsabilidad y pues ustedes tienen que tratar de estar al día con eso. Entonces, no sé, es lo que yo pienso. Entonces sí se los paso porque pues el maestro obviamente habló conmigo, me dijo que ustedes no participan, que están muy apáticos. Entonces, pues tratemos de evitar eso, ¿ok? Traten de ser amables con el maestro, de participar en su clase. No sé cada cuánto tiempo les toca esa materia, pero pues bueno, es una hora igual que las demás. Entonces, pues tratemos de que esa hora valga la pena, ¿ok? Igual aprovecho para pasarles un reporte. A partir del viernes, el viernes solo vamos a tener clases de 8 a 12 de la mañana, de la tarde, ¿ok? De 8 de la mañana a 12 de la tarde. A partir de las 12, simplemente ocupamos las horas para cubrir el horario. No se justifica nada, es como si hubiera clases normales, simplemente los maestros correspondientes de esa área pues tratarán de tener con ustedes una actividad libre, ¿no? Relacionada pues al tema del Día de Muertos, ¿no? Ya sea que hagan un rally, que hagan algún repaso de su asignatura como manera de juego, o tal vez contar historias de terror, qué sé yo. Dime, Fabricio. Sí, maestro, le quería preguntar si el lunes y el martes de la próxima semana serían inhábiles. Sí, sí son inhábiles. De todas maneras, si cambia algo, pues se les va a avisar. ¿Ok? Por lo mismo que es eso, pues se les pide que el viernes asistan a todas las clases. No es opcional no entrar a las clases. A partir de las 12 es cierto que ya no hay clases formales, pero nosotros tenemos que cubrir el horario, ¿ok? O sea, se les va a pasar lista y es una asistencia y pues la participación y los puntos que valga asistir a esa clase. Entonces no es opcional faltar. Si ustedes faltan y no justifican, pues simplemente les van a poner la inasistencia y pues lo que eso conlleve, ¿verdad? Si faltan y hay un justificante, pues ustedes y sus papás ya saben cómo es el procedimiento, entonces se los paso al costo, pues para que ustedes lo tengan en cuenta. Les digo, a partir de las 12 hasta las 3 de la tarde no hay clases formales, pero ustedes tienen que conectarse a sus asignaturas y pues tienen que cubrir el horario, ¿ok? Con cualquiera de las actividades que corresponda con esos maestros. Y es obligación asistir, ¿ok? No es opcional, porque tenemos que cubrir nuestro horario. Lo que se hace simplemente es como un break o un relajamiento o una actividad, ¿no? Como para que ustedes, pues,
no estén tan estresados con todo lo que hemos acarreado las últimas semanas y pues como parte de las actividades de Día de Muertos de la escuela, ¿ok? Por eso se dan esas 3 horas, pero pues no es una opción no ir, ¿ok? Tienen que. ¿Qué pasó, Carla? Disculpe, maestro, el sábado habría talleres. Sí, el sábado hay taller normal. El sábado no es día inhábil, así que el sábado hay talleres normales, ¿ok? Lo único de diferente es el día viernes, que de 12 a 3 son temáticas libres, pero se les va a pasar lista y ustedes tienen que asistir, ¿ok? Y cubrir el horario. Y sí, efectivamente, el sábado pues también hay talleres porque es un día normal. Los días inhábiles son 1 y 2, que es lunes y martes. Ya lo demás es normal, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? ¿Algo que quiera comentar? Nada. Muy bien. Entonces, ya saben, chicos, traten ustedes de participar, traten de estar al día con todo. Y pues bueno, igual recordarles que pues bueno, es muy importante repasar todo el tiempo de todas las asignaturas. Ya saben ustedes que para cada corte que tenemos, pues tenemos una prueba de desempeño. Y pues bueno, igual es responsabilidad de ustedes estar al día, no participar con eso. Dime. Perdón que me pregunte, pero no escuché el inicio. No, dime. ¿Qué maestro dijo lo de las participaciones? El maestro Josué me pasó un reporte de que al menos en su clase no han estado participando mucho. Entonces por eso yo les pregunté que si han tenido algún problema, que si está todo bien. Pero pues nadie me dijo nada, entonces intuyo que todo está bien. Simplemente pues no ha habido un buen nivel de participación. Pero pues yo espero que eso cambie. No sé si igual y tuvieron alguna mala experiencia con el maestro. Igual para eso les pregunto, ¿no? Porque si es así, pues entonces yo tengo que darle seguimiento a ese reporte. Dime. Es que algunos sí participan, pero generalmente son los mismos que participan. Sí. Bueno, eso es, lo mismo pasa aquí en mi clase. Y lo mismo pasa, me pasa con otros alumnos igual. Simplemente son las mismas personas que participan y pues bueno, eso a mí no me molesta, simplemente pues les recuerdo, ¿verdad? El hecho de que no participen conmigo, pues a lo mejor no les repercute tanto, pero al final de cuentas, por ejemplo, conmigo participar es formar parte del repaso que se está haciendo. Entonces, si ustedes no participan en ese repaso, pues es muy poco probable que puedan tener las herramientas para los quiz y para las pruebas de desempeño. Entonces, yo más que nada por eso lo hago. Con otros maestros sé que la situación es diferente. Entonces, vi que alguien escribió algo. Okay, nada más. Y pues sí, muchachos, me imagino que igual son los mismos de siempre. Creo que se me lo recalcó igual el maestro. Entonces, bueno, traten de que no sea así. Yo les agradezco mucho a las personas que siempre participan en todas las clases, ¿ok? Pues porque sé que de ustedes es que las cosas se lleven con calma y se lleven bien, ¿verdad? Y les agradezco igual su participación, pues porque eso demuestra que están ustedes al pendiente y que pues como quiera hacen funcionar al salón. Pero pues, a los demás no les dejen toda la carga a sus compañeros, digo, la clase es para todos, entonces no hay que colgarnos, ¿verdad? Muy bien, vamos a terminar de ver la presentación, porque después vamos a tener una actividad. Déjenme les proyecto las diapositivas. Ok, ayer nos quedamos viendo los hongos, ¿verdad? Antes de que terminara la clase. Y pues nada más recordarles todo lo que vimos acerca de la nomenclatura binomial, ¿verdad? Habíamos visto que existe una división de reinos y que cada uno de estos reinos pertenece a un dominio importante. ¿Alguien se acuerda cuáles son estos dominios que vimos en los que se clasifican los seres vivos? Son 3 dominios importantes que se los escribí en el chat. No sé si alguien los recuerda. A ver, Carla. Es bacteria, arquea y eucaria. Exactamente. Y por qué también y pues, si tenemos... en el reino vegetal. Ah, ok. Muchas gracias, Carla. Qué bueno que me dices. Bueno, aprovechando que ya nos mencionó Carla los 3 dominios, pues sepan ustedes que todos los reinos los podemos organizar dentro de uno de esos dominios, ¿verdad? El reino Monera lo organizamos dentro del dominio Arquea y dentro del dominio Bacteria, por igual. Y los demás reinos, que ya son correspondientes al planta, animal, hongo y protista, esos ya pertenecen al dominio Eucaria.
Por lo tanto, ¿qué tipo de célula tienen? Eucariota. El mismo nombre. Pues sí, el mismo nombre lo dice, ¿verdad? Eso es, por eso hacemos esa distinción de dominios. Porque uno es de célula eucariota y los otros dos son de célula procariota. ¿Ok? Igual les recuerdo, muchachos, tienen que relacionarse muy bien con los conceptos que estamos viendo. Porque si en el examen yo les digo, ¿de qué reino les estoy hablando cuando les digo que son organismos pluricelulares, heterótrofos y eucariotas? A ver, ¿quién me dice? Eucaria. Eso es un dominio, eso no es un reino. ¿Ves? Entonces vuelvo a preguntar, ¿de qué reino les estoy hablando cuando les pregunto que son organismos pluricelulares, heterótrofos y de célula eucariota? ¿Qué reino será? Animal. Exactamente, animal. ¿Por qué? Porque su célula es eucariota, pertenece al dominio eucaria, son heterótrofos porque tienen que buscar su propio alimento para subsistir y al mismo tiempo solamente existe la versión pluricelular, no tenemos versión microscópica. Muy bien, y eso para que vean nos ayuda a tener un buen manejo de esos conceptos. Así, sin decirles nada, ustedes ya sabían que era el reino animal. Muy bien, por eso igual en la presentación siempre se los pongo ahí con negritas y siempre les estoy molestando, ¿qué es heterótrofo? ¿Qué es autótrofo? Así como les molestaba con fenotipo, genotipo, ¿verdad? Porque pues todo eso son cosas que debemos tener presentes, al menos a lo largo de la asignatura, ¿verdad? Porque son cosas que vamos a estar viendo y viendo y viendo y viendo. Entonces, lo mismo, si por ejemplo yo les pregunto, es un reino que se caracteriza porque tiene organismos unicelulares, pluricelulares, autótrofos, heterótrofos y todos de célula eucariota. ¿De qué reino les estaré hablando? Repito, tienen célula eucariota, hay pluricelulares, hay unicelulares, hay autótrofos y hay heterótrofos. ¿Qué reino sería? Protistas. El protista, muy bien, porque vimos que protista lo dividíamos en dos grupos, las algas y los protozoarios. Aunque los protozoarios, no son autótrofos, son heterótrofos, son de célula eucariota, por supuesto. Todos ellos solamente tienen una versión microscópica. Por otro lado, las algas, que también pertenecen a los protistas, es así, tienen versión microscópica, tienen versión macroscópica, todos son eucariotas, igual que los protistas. Y la diferencia es que las algas todas son autótrofas, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, en un mismo reino están englobados casi todos los diferentes tipos de organismos. Y pues ya ven, ahí hay como que diferentes clasificaciones, ¿no? Está por el tipo de célula, por la organización celular, o sea, si es pluri o unicelular, y por el tipo de alimentación, si es autótrofo o si es heterótrofo. Muy bien, y así poco a poco vamos hilando esos conceptos, pues para que cuando nosotros lo veamos, por ejemplo, una pregunta, pues rápido digamos, fungi, animal, vegetal, planta, ¿no? Entonces ustedes ya saben a qué reinos pertenecen, ¿no? Muy bien, muchachos. Eso significa que vamos bien. Por eso igual en la presentación les hice ese cuadrito, vean ustedes, que más o menos tiene eso, ¿no? Son los 5 reinos y cada uno con sus características. Por ejemplo, vean el monero así, secamente, ¿no? Procariotas, unicelulares, fuera, ¿ok? Una sola célula, es de célula procariota, que ya sabemos qué características tiene una célula procariota. Y pues en este caso aquí faltó poner que son heterótrofos todos, ¿ok? La mayoría, aunque también hay autótrofos, ¿ok? Los protistas, pues igual aquí eucariotas, unicelulares, pero nosotros ya sabemos que también pueden ser heterótrofos o autótrofos y que pueden ser también pluricelulares, ¿ok? Y ya cada reino tiene sus características particulares. Vimos que las bacterias son del reino Monera y las utilizamos para el dominio Arquea y para el dominio Bacteria, ¿ok? Es el único reino que está en diferente dominio, ¿ok? Todos los demás reinos ya pertenecen a Eucaria. Aquí ya hablamos de las características de los protozoarios ahorita, muy bien. Hablamos un poquito de los hongos, todos ellos son eucariotas, son pluricelulares, pero también tienen su versión unicelular. Todos son heterótrofos y todos ellos son descomponedores, igual que las bacterias, ¿ok? Nos quedamos aquí en las plantas, como nos dijo Carla. Entonces, las plantas, pues igual, recordar características principales, todas son autótrofos,
Aquí no hay versión microscópica, por lo que todos son multi o pluricelulares y tienen diferentes divisiones. La división principal de las plantas es en plantas vasculares y plantas no vasculares, ¿ok? A su vez, las vasculares las dividimos en plantas con semillas y sin semillas, y las plantas con semillas las dividimos en gimnospermas y angiospermas. Gimnospermas es una semilla desnuda, como les dije ahí, por ejemplo, una conífera, un pino, y las angiospermas pues son las más comunes, que son las semillas que vienen semillas dentro de frutos, ¿no? Que es la mayoría de las plantas que nosotros conocemos. Y por último, creo que nos faltó ver, el reino animal, ¿ok? Fabricio, ¿estás por ahí? ¿Será que puedas leer? Sí, maestro, pero no sé si ha cambiado la diapositiva. Ay, ¿en cuál estás? ¿En los hongos? Yo veo reino vegetal. Ah, ok, sí, ya la cambié, pero... Okay. Son organismos sí, multicelulares, eucariontes y heterótrofos. Presentan un sistema de locomoción propio y un sistema nervioso que aumenta en complejidad a medida que aumenta el grado evolutivo. Habitan en todo tipo de ambientes, terrestre, acuático, aeroterrestre y terrestre acuático. Los taxónomos subdividen este reino en dos grandes grupos, invertebrados y cordados, los que a su vez se subdividen en cordados no vertebrados y cordados vertebrados. Exactamente. Los cordados es una clasificación, ¿verdad? Es un grupo que se refiere a todos los animales que cuando inician su proceso de desarrollo en el vientre materno o en el huevo, donde sea que se estén desarrollando, pues tienen una estructura que se llama notocorda, ¿ok? La notocorda es como un... ¿Cómo les explico? Es como un tejido, una estructura que está dentro del embrión que propicia la formación de una columna vertebral, ¿ok? Obviamente, si es un invertebrado, pues esa notocorda desaparece, ¿verdad? Y si resulta que es un vertebrado, pues esa notocorda se desarrolla y se transforma en una columna vertebral, ¿ok? Por eso nos dicen la distinción entre los cordados. Pero básicamente los dos grandes grupos en los que dividimos a los animales es invertebrados y vertebrados, ¿ok? Esos son los dos grandes grupos en los que dividimos a los animales. Ya los invertebrados, pues los dividimos en, por ejemplo, están los moluscos, los equinodermos, los insectos, las arañas, los anélidos, que son los gusanos, ¿verdad? Las planarias, que son gusanos planos, los gusanos redondos, etcétera. Todo lo que no tenga hueso interno y que no tenga columna vertebral, ¿ok? Y en el caso de los vertebrados, pues los dividimos en los cinco grupos más populares que ustedes conocen: mamíferos, anfibios, reptiles, peces y aves, ¿ok? Todos nosotros con columna vertebral y esqueleto interno. Y vean ustedes cómo desde el principio nos molestan con esos términos. Ahí dicen, son pluricelulares porque los animales no hay versión microscópica. Todos son eucariontes porque pertenecemos al dominio eucario, nuestra célula es eucariota. Y todos somos heterótrofos. Ninguno de nosotros fabrica su propio alimento, sino que tenemos que buscarlo. Por lo tanto, somos heterótrofos. Muy bien. No olvidar, muy importante igual, cómo está la cuestión de la clasificación. Ya sabemos que dentro de cada reino hay una especie, y diferentes especies, y cada especie de organismo que existe en el planeta está clasificada en un reino, en un género, una familia, un orden, una clase y un tipo, ¿ok? Y nosotros nombramos como nombre científico a los organismos a través de la nomenclatura binomial. Se le llama binomial porque manejas dos nombres en una sola frase, que es el nombre científico, ¿ok? Que siempre está escrito con latín, como vimos, la primera con mayúscula y siempre con cursivas, ¿ok? Estos son algunos datos de interés que nosotros debemos conocer. Si alguien no ve la diapositiva, que me diga, para entender un poquito mejor como resumen de esta presentación. Karina, ¿será que puedas leer, por favor? Solamente los primeros tres. Moreno. Sí, de la diapositiva solo los primeros tres puntos. Ok, datos de interés. Clasificar es una actividad humana que permite ordenar para comprender mejor los elementos de un conjunto. La taxonomía es la ciencia que dicta las pautas para clasificar los seres vivos.
Esta clasificación se elabora atendiendo a criterios evolutivos. La nomenclatura binomial permite referirse a una especie utilizando un nombre universalmente aceptado, independientemente del idioma en que se exprese o de la región en la que nos encontremos. Exactamente. Esa nomenclatura binomial es lo que da la posibilidad de que nosotros tengamos ese nombre científico, ¿verdad? Esa nomenclatura binomial se utiliza mucho en taxonomía, que es la ciencia, pues que clasifica a los animales dentro de diferentes rubros, ¿verdad? Que es una actividad muy buena porque nos permite entender cómo es todo el conjunto de organismos que vive en nuestro planeta, ¿verdad? Entonces les invito ahorita, vamos a irnos al buscador, ¿ok? Y van a buscar ustedes un animal, una planta, un microorganismo, un hongo, lo que ustedes quieran. Traten de buscarlo por su nombre científico. Si no lo encuentran, búsquenlo con su nombre común, con el nombre con el que ustedes lo conocen. Y píquenle ahí, por ejemplo, le pueden picar a Wikipedia, a lo que les diga Wikipedia. Y ahí nos vamos a ir a la partecita del cuadrito que aparece de este lado de la pantalla. ¿Okay? Y ahí ustedes me van a ir, el que quiera participar, pues me va a decir qué animal o qué organismo encontró. Y pues me va a decir cómo está su clasificación, a qué reino pertenece, a qué familia, a qué género, qué clase, ¿ok? Entonces, por ejemplo, voy a iniciar yo. Vamos a ver. Uno fácil. Voy a iniciar con el girasol. El girasol tiene un nombre científico que se llama Helianthus annus, ¿ok? Ahorita, Paola, vamos, te voy a compartir la pantalla. Si quieres, ahorita sigues tú para que tú nos digas qué encontraste. Pueden buscar el que ustedes quieran, ¿no? Hasta las bacterias tienen nombre científico, tienen su clasificación. Vean ustedes, ¿no? Por ejemplo, ahí está. Bueno, es lo que les digo, ¿no? Se van a Wikipedia y casi siempre si lo buscan por nombre científico como lo hice yo, pues fácilmente llegan al organismo y eso es lo que me interesa, que es la taxonomía. Vean ustedes. En el caso del girasol, nosotros ya sabemos que es una planta, por lo tanto ya sabemos a qué reino pertenece, que es el reino plantae, que es uno de los tantos reinos que pertenece al dominio Eucaria, ¿ok? Pertenece a la división Magnoliophyta, que se caracteriza porque todas son plantas florales, ¿ok? Y plantas que tienen una floración al menos de manera anual, o sea, una vez al año, ¿ok? Pertenecen a la clase Eudicotiledonia, eso significa que cuando están germinando, pues tienen al menos un cotiledón cuando germinan. El cotiledón es, si ustedes han germinado un frijol, cuando sale el frijolito, pues salen como unas hojitas gorditas, ¿no? Esos son los cotiledones. Y eso nos permite clasificar a las plantas en una clase que es Eudicotiledonia, o sea, porque tiene dos cotiledones cuando germina. Es de los orden de los asterales, que son plantas todas en forma de círculo, ¿ok? La familia Asteracea, que son todas plantas muy parecidas al girasol, ¿ok? Pero de diferentes formas, tamaños y colores, ¿ok? Ahí está. Familia Asteracea, todas tienen esa misma pinta, ¿no? ¿Ok? Es una de las familias botánicas más amplias que hay, ¿ok? Pertenece al género Helianthus, que es el género característico de los girasoles, y entre las tantas especies, pues tenemos a Helianthus annus, que es el girasol común, ¿ok? Y todos están organizados en un reino, una clase, un orden, una familia, un género y una especie. A veces hay subdivisiones, como por ejemplo la subfamilia, la tribu, la subtribu, ¿verdad? Que no es que no sean importantes, simplemente pues son como que más específicas y no todos los organismos lo tienen. Pero lo que sí todos tenemos es reino, división, clase, orden, familia, género y especie. Esas son las divisiones más específicas. Recordemos que la especie, ahí está, siempre en nombre latín, en cursivas, la primera letra en mayúscula y el primer nombre siempre hace referencia al género al que pertenece. Helianthus annus es nuestro girasol y pertenece al género Helianthus. El género Helianthus, como dice aquí, tiene de 50 a 60 especies aproximadamente y todas ellas son de la familia de las asteráceas, ¿ok? Todas esas tienen la forma como de un girasol, una margarita, ¿ok? Muy bien. ¿Quién encontró otro animalito? A ver, Karina.
yo encontré una bacteria que se llama Streptococcus mutans, que es la caries. Muy bien. Ese es el dominio bacteria, el filo Firmicutes, la clase Bacilli, okay. Orden, Lactobacilli, familia Streptococcus, género. Cocoidae, ¿no? Ajá, Cocoidae. Género Streptococcus, especie mutans. Streptococcus mutans, exactamente, porque el género Streptococcus pues contiene varias bacterias que son Streptococcus. Exclusivamente una de ellas es Streptococcus mutans. Si tú le picas al género Streptococcus, luego te va a desplegar una lista de todos los que pertenecen a ese género, que son bacterias muy parecidas a mutans, ¿verdad? Es un estreptococo porque su probablemente, no sé si está la foto ahí, seguramente debe ser o debe tener forma de bolita, pero muy probablemente son bolitas, pero como es un estreptococo debe ser un racimo de bolitas, o sea, debe ser como una colonia ahí. Las bacterias en forma esférica se les conoce como cocos. Cuando es una es un coco, cuando vienen de a dos es un diplococo, y ya cuando son a partir de tres ya es un estreptococo, ¿no? Como ese que nos describió Karina. Muy bien. ¿Quién encontró otro? Porque una bacteria está muy bien, qué bueno, nadie se anima nunca con las bacterias. ¿Alguien encontró algún animal o una planta o un honguito? ¿Quién tiene por ahí para participar? A ver, Milagro, ¿encontraste algo? O ya te me dormiste. Ay, no, maestro. ¿Qué encontraste? A ver, Luis, ¿tú me levantaste la mano? Sí, ¿verdad? O, a ver, Yarel. Pues ya investigué el de la mantis. Ah, mira, la mantis religiosa. ¿Qué es mantodea? En su nombre científico es Mantodea, que viene siendo mantis. En su taxonomía es del reino Animalia, filo Arthropoda, superclase es Hexapoda, clase Insecta, subclase Perigota, infraclase Neoptera, suborden Ditioptera. Ok, muy bien. Ahí, por ejemplo, rápidamente vemos en las clasificaciones, el de la mantis religiosa es que está completito, ¿no? Ahí, por ejemplo, vemos que pertenece a un grupo que se llama artrópoda. Los artrópodos es el grupo de invertebrados más diverso que hay, al que pertenecen todos los insectos. Dentro de eso, después viene la división que es hexápoda, que es todos los insectos que tienen seis patas, que son la mayoría, todos ellos. Todos se caracterizan porque tienen alas, son voladores, tienen tres pares de patas, o sea, seis, incluyendo sus manitas, ¿no? En el caso de la mantis. Por eso vemos que la mantis se para con cuatro, y estas que son sus, pues, cuentan como otro par de patas, ¿ok? Solo que son patas más motrices porque les sirven para comer. Hexápoda, después de hexápoda, ¿qué hay? La clase que es insecta. Clase insecta, muy diversa también. Después, la subclase que es Pterigota. Ok, y la infraclase que es Neoptera. Y el género mantis, ¿no? Sí. Exactamente. El género mantis pues incluye todo lo que tenga forma de mantis, y hay muchísimas especies de, no sé si le picas ahí a mantis, ¿como cuántas especies te dice que tiene? A veces con solo acercar el cursor te dice tantas especies pertenecen a este grupo, no sé si te lo dice por ahí. Pero bueno, no lo dice, maestra. No lo dice, pero aproximadamente tendrá, yo creo que más de 100 especies, yo creo que son hasta más. Pero pues son muchísimos los que son del género mantis, ¿verdad? Entre ellas pues está la mantis religiosa, que es la clásica verdecita que todos conocemos, ¿verdad? Pero hay muchos más. A ver, Suriel, ¿qué encontraste tú? Encontré un hongo que es de el de los pitufos. Es el Trametes versicolor del reino Fungi, de la división Basidiomicota, de la clase Agaricomicetes, subclase Lamina, bueno, parece, del orden Polipolares, de la familia Polipora, igual, y del género Trametes.
Ok, que son todos los que género trametes. ¿Y cómo se llama el nombre científico? ¿Trametes qué? Versicolor. Versicolor, ok. Y ahí, por ejemplo, pertenece a una de las grandes divisiones de hongos que vamos a ver, que son los basidiomicetes, que es el grupo de los basidiomicotas. Todos ellos se caracterizan porque son los clásicos honguitos, pues con la capuchita, el palito, ¿no?, que nosotros conocemos. Seguramente ese tiene esa misma forma, por eso es un basidiomiceto. Muy bien. ¿Tú cuál encontraste, Mario? Di que tenías levantada la mano. No sé si ya te arrepentiste o encontraste otro. Otro no, más que sí, poder. Maestro. A pues ver. yo la verdad encontré un animal, el monstruo de Gila. Ah, muy bien. Ese es su un nombre es reptil, ¿no? El Odermo. Sí. Bueno, un lagarto. Bueno, sí. Es un reptil, es un reptil. A ver, cuéntame, ¿a qué reino es? ¿Animal? Animalia, bueno, su taxonomía es Animalia, filo cordata, clase Sauropsida, Sauropsida, subclase Diapsidia, orden Squamata. Squamata, muy bien. ¿Qué más? Familia Elodermatidae. ¿Cómo sería? No me acuerdo de esa familia. Ok, ¿qué más? Familia, orden, dice. La orden es Squamata. Familia, género. Género Euloderma y especie Euloderma suspectum. Euloderma suspectum. Y como te das cuenta ahí, ves que el género es un grupo de organismos pues, que tiene diferentes especies, entre ellas está el que tú buscaste, que es el monstruo de Gila. El orden Squamata es un orden que se caracteriza porque todos son reptiles, por lo general con patitas o sin ellas, ¿verdad? Pero que todos tienen esta característica de que son de esos que sacan la lengua todo el tiempo, ¿no? Que respiran a través de la lengua. Todos son cordados porque todos son parte de los vertebrados, todos tienen columna vertebral y tienen huesos internos, ¿no? Igual que el resto de los reptiles. Muy bien, y así vean. Hablamos de un hongo, hablamos de una bacteria, hablamos de una planta y hablamos de un animal, ¿ok? Nos faltó por ahí, creo que no nos faltó ninguno. Entonces, nos faltó un protista, ¿no? Nadie nunca se anima con los protistas, ni las algas. Pero pues también tienen su propia clasificación. Entonces eso es lo importante que tenemos que recordar de la taxonomía, ¿verdad? Que todos pertenecemos a un grupo y a una clasificación. A veces es una clasificación solitaria, como la de nosotros, que nosotros pertenecemos a la familia de los homínidos y pues somos los únicos, porque somos los únicos que caminamos en dos pies, ¿ok? Y erguidos y el sistema nervioso desarrollado, ¿verdad? Y nuestra única especie dentro de ese grupo, pues es la de nosotros que somos sapiens sapiens, ¿ok? Muy bien. Entonces, regresando a los puntos ya para terminar. Dime, Jorge. ¿Qué pasó, Jorge? ¿O vas a escribir? Porque me parece que luego traes problemas ahí con el audio. No, nada más. ¿Seguro o querías participar? Porque también nos puedes decir que encontraste. Sí, pero... No, nada, todo bien. Ay, a ver, dime, ¿qué encontraste? ¿Qué hiciste? ¿Un animal, una planta, una alga? ¿Qué será? Aprovecha para... Vamos, ¿cómo se llama? Una planta. Ay, a ver, muy bien. A mí me encantan las plantas. A ver, ¿qué planta encontraste? ¿Cómo se llama? Tulipa, algo... Ah, el tulipán. Ándale, sí. El tulipán, muy bien. Una planta muy ornamental. A ver, yo te voy a decir, es del reino Plantae. Seguramente sí. Pertenece a la clase Magnoliopsida, ¿verdad? Sí, está bien. Magnoliopsida, clase, después de clase, ¿qué sigue? Ese me fue Liliopsida. Liliopsida, ok. Sí. Después, a ver, sígueme. De orden Liliaces, familia Liliaceae. Sea, ay, perdón. Sea, sí, es que son nombres en latín.
Okay. Y su familia Liliodeae, tribu okay. Tulipeae y género tulipa. Ok, el género Lilium, ¿verdad? Todas sí. Ellas son plantas que se caracterizan pues porque tienen la forma más o menos pues como una campanita, ¿no? Una florecita, la forma clásica, ¿no? Sí. Y pues una de las miles de especies que hay dentro de esa familia es el tulipán. Muy bien. Y eso para sí. Que vean la clase Magnoliopsida, que es igual, es una de las clases más amplias de plantas, porque son todas plantas con flores. Entonces, todas pertenecen al grupo de las plantas vasculares también, cuando veamos la división. Muy bien, Jorge. Y esa es una de las plantas más famosas que conocemos. A ese mismo grupo están las rosas, el girasol, todo lo que tenga flores de la clase Magnoliopsida. Muy bien. Ahora sí, vamos a terminar ya con la presentación. Ahora sí. Y por ejemplo, si no la ven, luego me dicen, ¿eh? Porque ya ven que de repente se cuatrapea esto. Dicen los siguientes puntos. Dice, un grupo de seres vivos que pertenecen a la misma especie pueden reproducirse entre sí y producir descendientes fértiles. Eso siempre recuérdenlo, muchachos. Si un organismo puede dar descendencia y esa descendencia puede dar hijos también, es porque fue una reproducción entre especies, ¿verdad? Cuando ocurre una reproducción entre organismos que no son de la misma especie, una de dos, o no nace nada, o a lo mejor nace un organismo que es completamente estéril, ¿ok? El ejemplo clásico es el del caballo que se cruza con el burro. Pues sí, los dos son mamíferos, sí, los dos pertenecen a la misma familia, pero no son la misma especie. Entonces sale la mula y pues la mula es estéril, ¿verdad? No se puede reproducir. Por eso es un dato de interés, ¿verdad? Entre especies. Otro dato es que los virus pues no son seres vivos, por lo tanto no los podemos clasificar dentro de ninguno de los reinos que nosotros acabamos de ver, ¿ok? Ellos se cuecen completamente aparte, ¿ok? Otra cosa es que los seres vivos se agrupan en cinco grandes grupos llamados reinos. Estos reinos pues son el reino monera, los protistas, los hongos, los vegetales y los animales, tal como lo hemos visto, ¿verdad? Otro punto dice que el reino monera está compuesto por seres vivos unicelulares sin núcleo definido. ¿Y eso de que no tienen núcleo definido, qué se refiere? ¿Que son eucariotas o que son procariotas? ¿Quién me dice? Ahí que active su micro y me diga. Procariotas. Exactamente, que son procariotas porque no hay núcleo, no hay organelos. Muy bien. Recordar que estas bacterias pertenecientes al reino monera, pues no todas son maliciosas, o sea, no todas provocan enfermedades, algunas son benéficas, pues porque algunas hacen fotosíntesis, algunas son de importancia alimentaria, ¿verdad? Que nos ayudan y forman parte de nuestro intestino también. Entonces, no todas las bacterias son malas. De igual manera, el reino protista, recordemos que hay dos grupos interesantes que son los protozoarios o protozoos y las algas, ¿ok? Todos ellos pueden ser unicelulares o pluricelulares y tienen un núcleo definido, lo que nos hace recordar que aunque haya versiones microscópicas, todos los del reino protista son eucariotas, ¿ok? El reino de los hongos, pues la principal división están los mohos, las levaduras y las setas, ¿ok? Que son diferentes grupos de hongos, ¿ok? Todos son pluricelulares, algunos hay unicelulares también, y lo más importante es que todos se alimentan de lo mismo, que es de materia orgánica en descomposición. Y por último, estos hongos se pueden asociar con gente de otro reino, como una alga, y formar relaciones simbióticas, como formar un líquen, ¿ok? También se pueden asociar con plantas y hacer una relación musgosa también, ¿ok? Y por último, pues concluimos, ¿no? Dice aquí, a través del tiempo, los biólogos han clasificado las diferentes formas de vida de la Tierra. Aristóteles fue el primero que hizo esto, y su primera clasificación en ese tiempo eran animales, plantas y minerales. Pues claro, en ese tiempo no había ningún tipo de avance tecnológico. Y pues lo que se veía era lo que había, ¿ok? Ellos no sabían ni que había virus, ni que había bacterias, ni que había nada de eso, porque pues nunca lo podían ver y no sabían qué onda. No sabían que habían algas, microalgas, nada de eso. Solo había animales, plantas y los minerales que utilizaban ellos, que también los consideraban parte de la naturaleza y algo muy valioso, ¿verdad? Gracias a Carlos Linneo, que fue un científico sueco, que fue de los primeros, se le considera el padre de la taxonomía. Gracias a él sabemos que todos los organismos pertenecen a un reino, un dominio, una familia, un género y una especie, ¿verdad?
tal como lo encontraron ustedes en su cuadrito, todo eso es gracias a Carlos Linneo. Describió la mayoría de todas las especies de plantas y animales que conocemos, por eso muchos de los nombres científicos que a lo mejor ustedes buscaron, está el nombre y abajito dice Linnaeus o dice L y el año en el que lo describió, ¿ok? Eso es clásico. Dice posteriormente, dice la vida terrestre, pues fue clasificada en los 5 reinos que nosotros ya conocemos, ¿verdad? Tomando en cuenta que el reino Monera pertenece a 2 dominios simultáneamente, que es Arquea y Bactea. Y por último, no olvidar que esos 3 dominios pues son la gran clasificación de todos los seres vivos y a partir de ahí ya nos desglosamos en los diferentes taxones, reino, clase, división, familia, género y especie, ¿ok? ¿Alguien tiene alguna duda, muchachos? ¿Algo que quiera comentar? ¿Algo que quieran platicar? ¿Nada? ¿Todo bien? Muy bien. Pues entonces nos vemos mañana y pues ahí platiquen con sus maestros qué van a hacer el viernes en sus últimas horas, ¿ok? Pónganse de acuerdo, pásenla bien y pues ya saben, aunque es obligación asistir, pero pues tampoco tiene que ser algo aburrido, ¿ok? Cuenten historias, organícense ahí. Cualquier cosa, pues nos vemos mañana. Que tengan bonito día, muchachos. Hasta luego, maestro. Nos vemos, Yael, que les vaya muy bien. Hasta luego, maestro. Hasta luego, maestro, con permiso. Propio, que les vaya muy bien, chicos. Bonita tarde. Hasta luego, profe. Nos vemos.